13 grados la temperatura actual en la zona céntrica urbanizada de Villa San Agasta. Y bueno, ¿no? Podría decir mi día. Yo siempre digo que el lunes es el mejor día laboral, al menos esa es mi idea, que lo vengo diciendo desde tanto tiempo, ¿no? Y hoy, en la previa, precisamente a este San Agasta Noticia, reencontrarme en una entrevista exclusiva con este querido amigo, colega, como es Aldo Portugal, ¿no? Que llegó acá a nuestros estudios para grabar su programa tan exitoso como es Matizando Entre Redes, ¿no? Su tercer programa, sabemos, lo hemos visto ya los sanagasteños en la pantalla, ¿no? Junto a Víctor Robledo, secretario de Cultura de la provincia, luego con el Quique Álamo, con este cantor nuestro. Y bueno, y hoy me tocó a mí, como alguien del interior, en este programa, reiteramos, Matizando Entre Redes. Enseguida voy a molestar, como siempre hago, a la gente de producción, para que mostremos algunas imágenes de esto que les estoy comentando y que desde los estudios de Multimedio Puerta del Sol hemos generado precisamente ese programa, ¿no? Ahí estaba mientras éramos entrevistados, les decía, en este día acá en Villa San Agasta, ¿no? Haciendo historia de nuestros antepasados, de nuestra infancia, del día que llegué a San Agasta, de mi paso por la escuela primaria, ¿no? También, por supuesto, el día que egresé acá en la secundaria en Villa San Agasta, hablar de la familia, ¿no? Bueno, y de aquella modo y forma de educar que existían en aquellos tiempos, ¿no? Cuando, por supuesto, desde casa, desde el seno familiar, ¿no? Se educaba de otra, o nos educábamos de otra, nos formábamos de otra manera, tendría que decir, ¿no? Así que un saludo para Aldo nuevamente, ¿no? Tuve el gusto este año, en la edición del 45 del Chayero Sanagasteño, estar trabajando precisamente con su esposa desde el escenario, ¿no? En una de las noches. Así que también le dejé el saludo, lógicamente, en el programa, ¿no? Así que, bueno, ha sido un día, digamos, es un día o una noche, una tarde-noche muy especial para mí. Ahora sí, vamos a arrancar este San Agasta Noticia, escuchándolo al profesor Rubén Chacoma, rector del Colegio Secundario del Departamento. Hoy, 15 de abril, es el Día del Aborigen, ¿no? Y si hablamos de pueblos originarios, mal llamado indios, ¿no? Ya lo va a aclarar inclusive el rector en la nota, ¿no? Esta mañana, desde el Colegio Secundario, se comenzó con un acto haciendo referencia a ello, y una vez que culminaba, hablamos con el rector, que nos decía lo siguiente. Qué buen día a ustedes, a la audiencia, es verdad. El día de hoy empezamos con una serie de actividades organizadas por los profes, en este caso los profes de matemática y historia del turno mañana, juntamente con otros docentes, referido a esta fecha de que se nos ha indicado este año, que tiene que ver con el 15 de abril, el día del indio Diaguita. Sabemos nosotros que estos lugares, estos pueblos, tienen su origen indígena, ¿no? Entonces, se está intentando, a partir de este año, con las nuevas instrucciones que nos dio el Ministerio, tratar que los chicos, de a poquito, vayan valorizando, conociendo, se vayan planteando el hecho de que, bueno, nuestras raíces son las raíces de los primeros habitantes, mal llamados indios, porque en realidad los indios son de la India, ¿no? Nuestras comunidades eran comunidades aborígenes naturales, o el nombre, digamos, de cada una de ellas. En el caso, por ejemplo, de nuestro pueblo, los San Agasta. Y a nivel provincia teníamos esa cultura aguada, los diaguitas también, ¿no? Claro, toda la zona del norte, del noroeste, cada lapso de tiempo se han ido desarrollando diferentes culturas, por ejemplo, la aguada, la Santa María, que fueron, digamos, las más desarrolladas. Y la última cultura, fíjese usted la importancia de nuestro pueblo, Jorge, es la cultura San Agasta. Es la que dio finalización, digamos, a ese desarrollo y a ese tiempo indígena, porque después ya empieza el tiempo español. O sea, la cultura San Agasta es la que recibe al español y, bueno, luego ya empieza la mixtura de las dos grandes sangres, podríamos decir, nosotros que tenemos, que son los indígenas y los europeos, ¿no? Algunas costumbres de ellos nos quedan, ¿no? Como así también ir descubriendo muchas cosas que están, digamos, guardadas bajo el suelo, ¿no? Sí, eso comentábamos con los chicos acá, que, por ejemplo, palabras, rasgos fisonómicos, el comportamiento,
de las características de esos pueblos montañeses, ¿no? Los que vivimos en los valles, tenemos nuestras formas de ser, nuestras costumbres, diferente a los pueblos que se han originado en las grandes llanuras, ¿no? Entonces Sanagasta conserva, al igual que todos los pueblos que habitaron esta región noroeste, que son valles y montañas, esas características, esas costumbres, comidas, creencias, tradiciones, bueno, todo lo que hemos heredado nuestros padres, nuestros abuelos, y bueno, y es ahora intención del Ministerio de Educación es que todo eso revalore para que los chicos puedan ir siguiendo el hilo conductor de reconocerse, ¿no es cierto?, ese pasado indígena. Ahí teníamos entonces al rector del Colegio Secundario de Sanagasta, el profesor Rubén Chacoma, haciendo historia también de esta rica historia que tenemos en nuestro suelo, como es esto de conmemorar, recordar, traer a la memoria a estos pueblos originarios, a estos aborígenes o indígenas, como lo dice Chacoma, mal llamados indios. Esa historia mal llamada, nace un 3 de agosto de 1492, cuando desde Puerto de Palos, en España, al sur de España, Colón sale con destino a la India a buscar la sal. Y tiene, digamos, un problema en lo que es alta mar, aparece en América y él cree que había llegado a la India, por eso que al entrar por Centroamérica se comienza a difundir esto de que son indios, ¿no? Indios jamás hubo uno, los indios son de la India, los argentinos de Argentina y los brasileños de Brasil, así para ser claro, ¿no? Bueno, señores, algunos rasgos fisonómicos acá en Sanagasta, dice Chacoma, también algunas palabras que uno por ahí... por ejemplo, en la casa de uno, la abuela, está corriendo un viento chiri chiri, un viento frío frío, del quechua o cacán, también que era la lengua que acá, por supuesto, se escuchaba a través de los sanagastas, por ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar a continuación, el habitual informe policial de los días lunes, en la voz del comisario Miguel Ángel Olmedo. Bueno, buenos días, don Pozzoli, para usted, todo su equipo de trabajo, sí. Un fin de semana dentro de todo normal, gracias a Dios no tuvimos muchos hechos graves, ¿no? Pero bueno, el día viernes hicimos unos allanamientos en el barrio Las Águilas, en la capital, donde se logró secuestrar una cafetera, una sanguchera, dos colchones inflables. Esto es relacionado a una denuncia de la ciudadana ormeño que vive acá en el barrio Pie de la Viña, ¿no? Esto ya viene relacionado con la otra investigación que venimos trabajando ya con hechos atrás, ¿cierto? Donde se encuentra detenido el ciudadano Soloaga y Jiménez, ¿no? Ya el día sábado estuvo todo tranquilo, gracias a Dios, nos sorprendió a nosotros de que en Sanagasta, ¿cierto? El movimiento, ¿no? De los sábados, de acá, de los jóvenes de Sanagasta, ¿no? Parece que estuvieron concentrados todos los chicos, ¿cierto?, por el tema de las semifinales, ¿cierto?, que se llevaron a cabo el domingo, ¿no? A horas 15, ¿cierto?, bueno, se comenzó lo que es la actividad deportiva en el estadio Daniel Fuente, en donde tuvimos dos partidos bastante, bastante lindos, los partidos muy, muy atrapantes, ¿no? Así que cerca de 600 personas concurrieron al estadio, estaba... bastante gente, estaba lindo todo lo que el ambiente y el folclore, ¿cierto? De cada tribuna uno por ahí se ríe, ¿no? Pero gracias a Dios todo, dentro de todo el folclore, todo gracias a Dios, no hubo ningún desorden, nada por el estilo como anteriormente, ¿cierto? Donde dos personas ya están citadas, ¿cierto? Para ser sancionadas por el código de falta, ¿no? Como así también, cerca de las 14:05 aproximadamente, nos tomamos conocimiento que por la altura, ¿cierto?, de la ruta 75, más precisamente en la garita del ingreso de la localidad del paraje de Huaco, un automóvil conducido por la ciudadana Rodríguez, quien al realizar una maniobra brusca, ¿cierto?, que era gira de nu, y sin percatarse, ¿cierto?, de que por el mismo sentido vehicular, ¿cierto?, desde atrás lo hacía una motocicleta, ¿no? Esta motocicleta era conducida por el señor Acevedo y el señor Ocampo, los tres son oriundos de la ciudad capital, quienes al observar, ver la imprudencia de esta ciudadana, ¿cierto?, al girar el nu,
frenaron bruscamente para, y de acuerdo al derrape, cierto, de esta motocicleta, cierto, cayeron totalmente de la cinta asfáltica, ¿no? Únicamente, gracias a Dios, tuvo que ser atendido el señor Ocampo en el nosocomio local por unas escoriaciones en la rodilla y en los codos, ¿no? Posteriormente fue dado de alta. Como así también en el transcurso ya del domingo, cerca de las 17:30, nos llaman acá al teléfono 101, de llamado de emergencia, que en la cueva Las Brujas, ¿cierto? Más precisamente ahí donde se encuentra la figura, ¿cierto? Del Miquilo, una persona de apellido Rearte, de 66 años de edad, ¿cierto? Había caído desde la loma, ¿no? Al río, a la vera de un río, ¿cierto? Cerca de 7, 8 metros de altura, produciéndose algunas lesiones. Ante ello fue que encomendada la ambulancia de acá de nosocomio local a cargo de la doctora Ferreira, como así también el grupo de rescate de Defensa Civil a cargo de Guillermo Fuente. Los quienes llegaron al lugar y movilizaron a este ciudadano. Posterior de ello fue trasladado a la ciudad capital por aparentemente sufrir lo que es fractura de tibia y peroné de pierna derecha, ¿no? Así que en este momento está en el hospital Vera Barro, el muchacho, internado ahí hasta que sea cierto dado de alta, ¿no? Este muchacho era una familia, ¿no? Que de acuerdo a las averiguaciones hechas ahí en el lugar, por el personal, cierto, que está en la posta turística, estaban sin guía, ingresaron sin pagar lo que es el bono contribución o entrada que tiene ahí el parque. Por eso la inconsciencia tiene sus consecuencias, ¿no? Así que, pero gracias a Dios, más allá de la fractura que posee este ciudadano, no pasamos un hecho desgraciado, ¿no? ¿Algo más para comentar, comisario? No, es simplemente ya lo que es materia de seguridad vial. Tenemos una sola moto retenida por falta de casco, ninguna persona por infracción al decreto 840, ¿no? Teníamos, ¿no?, el comisario Miguel Ángel Olmedo, a quien agradecemos, ¿no?, y a quien, como de costumbre, los días lunes, desde la comisaría levantamos esta información que tiene que ver con hechos, si bien es cierto, de la fecha también, pero particularmente el fin de semana, ¿no? Me quedé pensando en aquella persona que ingresó al parque sin tener permiso, sin estar autorizado, sin pagar ese abono, como se dice, o ese bono, contribución, como dice el comisario, y también arriesgarse, ¿no? ¿Se imaginan? Me imagino, nos imaginamos la caída, el golpazo, ¿no?, de lo alto en la montaña, ¿no?, que por suerte, bueno, no pasó mayor, fractura de tibia y peroné, como dice y lo explica allí Olmedo en la nota, ¿no? Bueno, señores, vamos a ir buscando la primera pausa en esto que hemos titulado Sanagasta en Noticias. Comienzo de espacio publicitario. Si usted visita Sanagasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat, con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat, ahora también con servicio de masajes, desayunos y lo mejor para usted. Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas: 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a Sanagasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. Plan de Desarrollo Agropecuario, CHEPES, nuevas instituciones, amparo contra los aumentos. En el puesto San Carlos, en la ruta provincial 29, el gobernador Sergio Casas realizó el lanzamiento del Plan de Desarrollo Agropecuario para los Llanos Riojanos. Para nuestros jóvenes tenemos que trabajar con políticas dignas que lo hacen crecer, que quieran su tierra. Y en ese sentido se enmarca este programa. Y en ese sentido quiero decirle que hemos conseguido un crédito que vamos a destinar los 19 millones para lanzar este programa que hoy se lanza acá en Chepes, en el campo Sol de Mayo, que después va a seguir por Chamical y que va a seguir por todos los
Llanos, por todos los departamentos de los Llanos. Durante la gira de trabajo en la localidad de Chepes, el gobernador Sergio Casas, junto al intendente Cristian Pérez, inauguró en el barrio El Alto el nuevo Jardín de Infantes número 83, dando respuesta a una solicitud de la comunidad a una institución educativa cercana. Para nosotros como provincia es importante porque, como dije anteriormente, consolida la política de Estado, que es educación. Solo con educación, con inclusión, el saber, la alfabetización, vamos a poder desarrollar y vamos a poder crecer todos juntos. Durante la presentación del Plan Agropecuario en Chepes, el gobernador Sergio Casas anunció su instrucción al fiscal de Estado y al ministro de Infraestructura de La Rioja para la presentación de una acción de amparo ante la Justicia Federal, con el objetivo de lograr que el gobierno nacional retrotraiga las tarifas de energía eléctrica a valores del mes de diciembre de 2018. Conjuntamente con todos este gobierno, diputados, intendentes, la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que retrotraigan por lo menos la energía a diciembre del año pasado, porque lo que hoy tenemos no podemos seguir pagando a ese precio de la energía. Bienvenido a una nueva tecnología. Bienvenido a Internet Platinum. Fibra al hogar de 100 megas. Sí, 100 megas para que bajes todos tus contenidos favoritos. Videos on demand, juegos online, compartir contenido en la nube y más sin interrupciones. Lo último en tecnología al alcance de tus manos. Plan Platinum 100 megas a solo 790 pesos por mes. Contratalo al 0800-555-8636, nuestra web y paratodos.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales habilitadas. Internet para todos. Siempre con vos. Publicita con nosotros 384-363308. Comunicados de Canal 2 Sanagas. Autoservicio La Fortuna. En Autoservicio La Fortuna encontrás todo lo que necesitas: panificación, fiambres, lácteos, bebidas, productos de limpieza y para el hogar, verduras y la mejor carne de San Agasta. Solo en Autoservicio La Fortuna. Autoservicio La Fortuna te espera con los mejores precios e increíbles ofertas. Vení, te esperamos en calle Carlos María Álvarez, esquina La Merced. Autoservicio La Fortuna. Según CAMESA, en su análisis del mapa nacional del costo energético por provincias, a febrero de 2019, La Rioja es la segunda provincia con la tarifa más baja del país. En una factura de 300 kilovatios hora, por ejemplo, en Catamarca, es de 1.241 pesos con 12 centavos. En Mendoza, 1.013 pesos con 54 centavos. Y en Córdoba, donde se paga la tarifa más alta, es con un valor de 1.581 pesos con 70 centavos. El mismo informe indica que por el mismo servicio, con la factura a 300 kilovatios por horas mensuales, La Rioja presenta una factura de 732 pesos, 0,05 centavos. Es decir, nuestra provincia continúa entre una de las tarifas más bajas del país y la región. Gobierno de la provincia de La Rioja. Muy, muy feliz. Para nosotros es la culminación de un proceso de 2 meses de arduo trabajo, en el cual intervinieron un montón de instituciones, el gobierno, privados, y todos con un interés superador que era salvarles la vida a estos dos cóndores, y después el desafío de reintegrarlos a su hábitat. Lo importante de todo esto es que nosotros debemos tomar conciencia como ciudadanos del mundo que la naturaleza nos da constantemente cosas de las cuales nos servimos, las que nos hacen posible la vida. Lo mínimo que podemos hacer es cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza y devolverle cosas a ella, como en este caso devolverle vida. Nada más lindo que la libertad que se te representa cuando ves un cóndor volando. El centro de San Agasta se sigue vistiendo de fiesta, porque ahora Kiosco Centro
te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa Sanagasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. Un día nos propusimos transformar el banco, mejorarnos, crecer y que vos lo hagas con nosotros. Nos modernizamos por dentro y por fuera para estar presentes en cada lugar donde vos estás, haciendo que todo sea más simple. Nos transformamos lanzando líneas de crédito a tu medida, porque creemos que tus sueños y proyectos son posibles. Nos transformamos para estar más cerca tuyo, para estar ahí, vayas donde vayas, en tu trabajo, en tu casa, en la calle y en cada paso que das. Lo hicimos avanzando, progresando, del lado de la gente y gracias a nuestra gente. Y es que hace 3 años creemos incondicionalmente en la capacidad de todos los riojanos para expandirse y mejorar día tras día. Lo soñamos y lo hicimos posible. Un día entramos a tu vida y junto a vos la cambiamos por completo, para siempre. Por eso, cuando tu banco se transforma, creces vos y evoluciona toda la provincia. Banco Rioja, el banco de todos los riojanos. La Rioja, esta tierra de mártires, la que Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera y Monseñor Angelelli abonaron con su sangre. Por amor al pueblo y al Evangelio, es hoy la tierra bendita que recoge las semillas de la vida nueva. El 27 de abril a las 10 se realizará en la explanada del Superdomo, en el Parque de la Ciudad, la ceremonia de beatificación de nuestros 4 mártires riojanos. Desde la diócesis de La Rioja te esperamos para vivir la Pascua riojana, alegría del pueblo. ¿Sabías que a solo 30 minutos de la capital y en Villa Sanagasta existe un lugar único y mágico? En Sanagasta, Olivos de María. Vení, disfruta en familia, con amigos, festeja tu cumpleaños, tu noche de bodas y muchas cosas más. Catering, lunch, reuniones de trabajo. Aparte, ofrecemos decoraciones en fiestas, la mejor oferta del mercado. En Olivos de María tenemos todo para que pases el día que siempre soñaste y te sientas como en tu casa. Parrilladas, cenas y muchísimas cosas más. Olivos de María te espera por Avenida de los Maestros sin número. Te esperamos. Vení, disfruta con nosotros. Dejate llevar por los buenos lugares de Sanagasta. Olivos de María, siempre pensando en vos. Con el objetivo de defender las fuentes de trabajo riojanas, el gobierno provincial firmó un acta de acuerdo con empresarios y trabajadores de la industria. De esta manera, el Ejecutivo Provincial enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de protección del trabajador de la industria, que estará en vigencia hasta el 31 de diciembre, con la cual se reducirá al 50% la alícuota sobre ingresos brutos. Además, se creará un fondo compensador eléctrico de 30 millones de pesos para solventar parte de la demanda energética de las industrias manufactureras de la provincia. A cambio, las empresas que reciban el beneficio se comprometen a preservar las fuentes de trabajo. Hacemos lo mejor para La Rioja. Gobierno de la provincia de La Rioja. Se realizó la licitación de 15 nuevas viviendas destinadas a la localidad de Ulápiz. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, construirá las viviendas netamente con fondos propios de la provincia, dentro del Plan de Obras Públicas. El intendente del Departamento General San Martín, Rodolfo Flores, destacó su contento ante la realización de viviendas necesarias para las familias de la localidad.
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, dejó en funcionamiento el área de laboratorio del Hospital Seccional de Pagancillo, Departamento Coronel Felipe Varela. De esta manera, se brindará un servicio esencial y requerido por los vecinos y zonas aledañas. El nuevo servicio funciona los días martes y jueves, de 7 a 9 de la mañana, con guardias hasta las 14 horas. Con el objetivo de proteger el ambiente de la provincia, el ministro de Planeamiento e Industria, Rubén Galleguillo, junto al secretario de Ambiente, Santiago Azulay, se reunieron con empresarios expertos en el tratamiento de residuos tecnológicos para analizar herramientas que permitan combatirlos. Desde La Rioja se facilitarán las condiciones para que los inversores lleguen a la provincia con propósito de cuidar el medio ambiente y generar puestos de trabajo. ¿Buscas un transporte rápido y seguro que te lleve de tu casa al trabajo? Que llegue puntual. Te ofrecemos transporte diferencial Virgen. Últimos modelos, aire acondicionado y mucho más. Los 365 días del año, totalmente equipado para el transporte de personas puerta a puerta. ¿Hacia dónde te llevamos hoy? Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Haz tus reservas al 449-2010. Guía Sanagasta, La Rioja. Inde, espacio publicitario. Bueno, estamos en este segundo bloque de Sanagasta Noticias. Reiteramos, estamos en vivo, ¿no?, en este día lunes 15 de abril, ¿no? En este bloque nos vamos a encontrar con una nota exclusiva, podría llamarla, también calificarla así, y que es un gusto que me he dado en este día, y que para mí he tenido suerte también de encontrarme con una de esas glorias del fútbol, no tan solamente a nivel provincial, ¿no?, sino también a nivel departamental, de un hombre que tuve la suerte de conocerlo en el Valle de las Pampas hace muchos años y de verlo jugar en el legendario Estadio de Vargas, defendiendo los colores del Club Atlético Unión. De aquel Unión, le tiro algunos nombres, de Ramón Álamo en el fondo, o en la valla como arquero, de aquel Unión de Cascarita Pereira, de aquel Unión de Tuque Asís, de Cafiro Torres, del Muña Tejada y de tantos más, de esas glorias que han marcado, por supuesto, en la historia merengue del club de la calle Catamarca, un rico historial del fútbol riojano. Con grandes equipos de aquel tiempo, como Rioja, Tesorieri, San Lorenzo, Andino, entre otros. Nosotros lo conocemos como Milucho acá en el departamento, para otros, cariñosos y respetuosamente, es el Negro Pérez, Miguel Ángel Pérez, frente a nuestra cámara esta mañana, haciendo un poco de historia de ese paso por el fútbol. Continuamos para Sanagasta Noticias, estamos junto a Miguel Ángel Pérez, ¿no? Milucho para muchos, el Negro Pérez en el mundo del fútbol. Un gusto encontrarte, Milucho, acá en Sanagasta, que es tu casa también, ¿no? Sí. Y hacer historia del fútbol, este fútbol que lo jugaste en muchos lugares, porque no nos contás con más detalle. Bueno, mira, jugué acá en de Las Pampas, por supuesto. Era el club de nuestros amores. Y bueno, después comencé en Racing, de ahí pasé a San Román y de San Román a Unión. Y en Unión jugué casi 15 años. Un Unión histórico con Pérez, ¿no? El Muña Tejada, Cafiro Torres, entre otras leyendas del fútbol, ¿no? Sí, yo siempre digo que en estas, yo he tenido la suerte de jugar en uno de los mejores equipos de ese momento, porque no era el único Unión, había otros más que eran buenos equipos. Te puedo nombrar Tesorieri, Rioja, San Lorenzo, Andino, que también tenían muy buenos jugadores. No sé, yo, es feo que yo diga, pero la gente, el común de la gente decía que Unión era uno de los mejores equipos que por el fútbol que hacía. Miguel Ángel, sabemos que para ser un buen jugador, más allá de las condiciones, hay que estar bien también físicamente, para estar bien de la cabeza, ¿no? Cuidarse mucho, ¿no? No, sí, sí. Yo te digo, yo me acostumbré a prepararme físicamente, porque en la época de estudiantes, cuando yo era estudiante, hacía atletismo en la escuela industrial. Y era integrante de la posta 4x100. Y
que es algo que nosotros teníamos en ese momento, el récord nacional, y no sé si lo habrán superado, pero era una posta muy, muy buena, que la integraba Germán Oliva, Ferrari, Franceschi, muchacho de Chilecito, y bueno, andábamos re bien. Y en unión físicamente, el profesor Sacherini era lo máximo para nosotros, nos preparaba físicamente muy bien en ese momento. Yo era muy chico, ¿no? Y escuchábamos decir, viene mi Lucho Pérez el domingo para jugar de guachi, y es como que al rival lo preocupaba mucho. Puede ser. Sí, bueno, es una circunstancia del momento, pero... Acá jugaste con Eduardo Ferreira, Carlos Mario, el italiano, entre otros, ¿no? Sí, sí, yo he tenido compañeros así, jugaba, sí, lo que decís vos, el italiano, Carlos Ferreira, Eduardo, Carlos Mario, el zurdo, el lungo, sí, con varios, que a lo mejor ahora me olvido de algunos, pero... Bueno, nos alegramos de verte bien, nos gustaría que te pongas de guachi ahora que estamos en las semifinales. Sería un placer poderlo hacer, pero ya a esta edad yo no sé. Gracias por todo. No, por favor, gracias a vos, y un saludo a toda la gente que siempre esté con el deporte. Bueno, señores, un lujo, ¿no? Un lujo para mí que hago la entrevista y tenerlo a mi Lucho Pérez, ¿no? Este negro Pérez tan famoso en esa unión de la década de los 60-70. Más allá de que él comenzó, como decían, en el Atlético Racing Club el 4 de junio, luego su San Román querido, tengo entendido que él es hincha de San Román inclusive, ¿no? Club Atlético Unión, le decía, y también Club Defensor de las Pampas, el Huachi Pampa, que hoy está disputando, por supuesto, es uno de los semifinalistas en este fútbol de Villa San Agasta, ¿no? Y yo tuve la suerte de verlo, siempre le voy a agradecer a Quique Moya, ¿no? Vecinos ahí de por la calle Catamarca de Club Unión, de haberme llevado tantas veces al Estadio de Vargas a verlo, esa unión de Cafiro Torres, del Muña Tejada, esos monstruos que tuvo, por supuesto, ese equipo de la calle Catamarca, reitero, como son los merengues del Club Atlético Unión. Y recordar con mi Lucho, aquellos que no están, muchos de ellos físicamente, acá en las Pampas, ¿no? Y que han paseado con ese fútbol de aquellos domingos, ¿no? Como se hace hoy en día también, con tantos gritos de ganó las Pampas, con el gol del Negro Pérez. Una alegría, sinceramente, ¿eh? Vamos a cambiar el ángulo de la información, vamos a escucharlo al profesor Fernando Flores. Él nos va a hablar en esta... Hemos hecho dos notas con Fernando, en una hablamos precisamente del plan FINES, de esta finalización de estudios secundarios, y también del fútbol de San Agasta, ¿no? Vamos a ver, producción, cuál es esta nota. Me va a poner en pantalla a continuación con el profesor Fernando Flores. Continuamos para San Agasta Noticias junto al profe Fernando Flores. Después de saludarlo, hacer que el profesor nos comente, ¿no? De una importante noticia, podríamos decir, para aquellos que por ahí no han finalizado sus estudios a nivel secundario. Sí, así es, Jorge. Bueno, yo junto a Carla, a las profes Carla Carrizo y Zulma Herrera, nos vamos a estar haciendo cargo de los FINES, que es la finalización de los estudios secundarios acá en San Agasta. Bueno, esto surgió porque estaba muy instalada la versión de que se iban a levantar estos FINES acá en nuestro departamento. Pero y nosotros, ante esta situación, fuimos y hablamos con el señor Damián Páez, que conociendo la buena relación que él tiene con el gobierno, él nos abrió las puertas ante el Ministerio de Educación, y a través del ministro pudimos hablar con la coordinadora a nivel nacional de los FINES, la señora Zoraida Rodríguez, y bueno, y gracias a Dios pudimos lograr de que nosotros tres podamos, durante los próximos 3 años, podamos coordinar los planes FINES acá en San Agasta. Se debe llamar, por supuesto, a inscripción, me imagino, ¿no? Porque me imagino que son muchos los que deben estar en esta situación, ¿no? Exactamente. Nosotros hicimos un sondeo previo, que son aproximadamente entre 150 y 170 personas que están en condiciones de completar los estudios secundarios. Y hemos comenzado a hacer el relevamiento. Estamos yendo casa por casa, viendo la situación de cada uno de ellos, para que puedan completar los estudios secundarios. ¿Deben pagar algún tipo de arancel ellos o hacerse cargo únicamente en caso de fotocopia, algún tipo de apunte que se estila lógicamente en a este nivel? Sí, no, el pago de arancel no, es totalmente gratuito. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguir todos los materiales bibliográficos y de escritorio para que los alumnos tengan
el menos gastos posible. Así. Ellos van a tener que asistir acá al colegio secundario, en determinado horario, ¿sí? ¿En qué lugar se va a llevar a cabo? Sí, las clases van a seguir dictándose, porque viene dictándose en los años anteriores en la escuela número 11, en el barrio 10 de mayo. Van a continuar ahí, ya le hicieron el pedido al ministerio, desde la coordinación a nivel provincial, porque continúen prestándonos las instalaciones. Como te dije anteriormente, estamos con el tema del relevamiento y la idea es comenzar, ya sea en la última semana de mayo, primera semana de junio, y a comenzar con el dictado de las actividades, ¿no? Así que bueno, nosotros instamos aquellas personas que no completaron. O sea, ahora en esta oportunidad cambia el sistema. Anteriormente era para aquellas personas que no comenzaron directamente a cursar los estudios secundarios o para aquellos que dejaron a mitad de camino, ¿no? En cambio ahora, en esta ocasión, es para aquellos que directamente no comenzaron a cursar los estudios secundarios, ¿no? Se dicta a los 5 años, que redondea el cursado de estudios secundarios, se lo dictará en 3, ¿no? Así que yo digo que hay que aprovechar esta oportunidad. Y nosotros le damos también la oportunidad a aquellos que dejaron a mitad de año, nosotros le damos la opción, ¿no?, de que ellos vean si están de acuerdo en hacer nuevamente los 5 años en 3, ¿no?, para que puedan tener la posibilidad de tener el título, ¿no? Porque, o sea, ¿qué nos da? O sea, no tan solo vos estudiar, no tan solo te transmite incorporar los conocimientos, ¿no?, sino que mejora tu nivel intelectual, tu nivel cultural, ¿no? Y con los estudios secundarios podés tener la opción de conseguir un... O sea, tenés mayor facilidad para conseguir un empleo, ¿no? Y algo que se exige en cualquier tipo de trabajo, lo mínimo es tener un título secundario, ¿no? Exactamente, tener título secundario. Y aparte en un trabajo formal te pagan el título, que están pagando, creo que no sé si es el 13 o el 15%. O sea que creo que no hay que desaprovechar estas oportunidades que nos están brindando, ¿no? Bueno, el profe Fernando Flores, ¿no?, hablándonos, y por sobre todas las cosas, ¿no?, hablándoles a quienes por ahí, por esas cosas de la vida, no han culminado con sus estudios secundarios. Hay que estudiar, no queda otra. Hoy en día lo mínimo que se exige para ingresar a cualquier trabajo es un título secundario. Y que sabemos que, como recién lo hablábamos antes de entrar en este programa, cuando estábamos en el programa de Matizando Entre Redes con Aldo Portugal, de que es la única herencia que vamos a llevar hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Como es el título, al menos secundario, señores, ¿eh? Bueno, y es gratuito, aparte no hay que pagar ningún arancel, como lo comenta Fernando allí en la nota. Vamos a hablar de salud. Estuvimos con el director del Hospital Seccional Teresa de la Cruz Herrera, doctor Ricardo Romero, para buscar el habitual informe de salud desde dicho hospital. Continuamos para Sanagaste Noticias. Bueno, estamos junto al doctor Romero, el director del Hospital Teresa la Cruz Herrera, porque nos comenta, doctor Despensador, las novedades, ¿no?, particularmente de estas últimas horas o de este día pasado fin de semana. Bueno, Jorgito, buen día. Sí, lo que respecta a la atención el fin de semana por guardia, se atendieron 25 pacientes entre sábado y domingo. Dentro de todo fue asistencia, poca afluencia de pacientes. Gracias a Dios, nada grave. Sí, como dato más relevante, bueno, ayer día domingo una persona de 60 años aproximadamente tuvo una caída en lo que es la zona de Cueva de las Brujas. Bueno, fue asistido por la ambulancia, médico, y bueno, se le diagnosticó fractura de tibia y peroné, lo que ha requerido la derivación hacia la ciudad capital. Ese como dato más relevante dentro de todo el fin de semana. El resto, gastroenteritis, fiebre, anginas, cólicos abdominales, cólicos renales, lo que comúnmente se está viendo, sí, a diario. Doctor, esta persona que se accidentó, ¿no?, fue, por supuesto, asistida por nosotros, por nuestro hospital, quiero decir, y es derivada a capital, ¿no? Así, sí, si no me equivoco, en forma conjunta con Defensa Civil, Bomberos, fue asistido, luego la ambulancia, y bueno, le realizaron el examen físico correspondiente. Gracias a Dios, un paciente no estaba inestable, al contrario, estaba estable, así que bueno, igual no contamos con profesional especializado en traumatología, así que por eso fue derivado al Hospital Vera Bayo.
cómo estábamos con el tema paro, ¿no? Pregunto esto porque por ahí se levanta el paro, de vuelta se convoca a otro paro por los gremios, obviamente, ¿no? Bueno, así sí, lo que respecto en lo que fue la semana pasada, jueves y viernes, paro de brazos caídos con asistencia a lugares de trabajo, hubo una alrededor de 90% el acatamiento acá en el hospital, ya que hay algunos profesionales que no están adheridos a estos gremios y que bueno, ellos no hicieron paro, pero como le digo, es mínimo un 90%, pero sí hubo un gran acatamiento en reclamo por mejoras salariales, que en estos últimos días se dio el anuncio con la ministra y el gobernador que bueno, aumentaba un 15% el valor de las guardias. ¿Algo más para comentar, doctor? Bueno, sí, Jorge, como para ya confirmar, la semana pasada habíamos dicho de incorporar nuevos profesionales. Bueno, se incorporó la licenciada de kinesiología, Candela Fuente, y está de martes, miércoles y jueves, 3 días a la semana, por la tarde, a partir de las 14 horas. Una nueva también incorporación de, gracias a Dios, un médico endocrinólogo, especialista en diabetes también, el doctor Guerrero. Él va a atender cada 15 días, va a comenzar el viernes 26 de diciembre, viernes 26 de abril, a partir de las 15 horas. Este doctor, sí, con turnos programados, 15 turnos para comenzar, sí, ya la gente puede comenzar a llamar para anotarse para estos 15 turnos, sí, médico endocrinólogo, especialista en diabetes también, doctor Guerrero. Y los días sábados también, cada 15 días, en un principio sería a partir de mayo, 4 de mayo y el 18, si no me equivoco, va a venir también un médico pediatra. También, doctor Luis Romero, tocayo. Luis Romero, sí, él va a atender los días sábados de 9 a 12, también turnos programados, 10 turnos por día, sí. Así que, bueno, eso es como novedad para el hospital también. Y bueno, también recalcar por ahí el horario de atención del laboratorio, el horario de atención del laboratorio de extracción de sangre es de 7 a 8, para que no haya malos entendidos por ahí con la gente, porque viene la gente y dice por ahí, es cuestión de voluntad, la voluntad siempre está. El tema es que de 7 a 8 se hacen las extracciones y luego todas esas muestras se colocan en máquinas centrifugadoras, todo eso, y comienza a centrifugarse las máquinas. Después de ese horario se complica porque no se puede parar la máquina para incorporar una nueva muestra de sangre. Por eso sí, se da el horario de 7 a 8 de extracciones, porque después de las 8 ya se comienza, la bioquímica comienza a trabajar con estas muestras. Así que para que evitar esos malos entendidos por ahí, no es cuestión de falta de voluntad, sino al contrario. El doctor Ricardo Romero, director del hospital Teresa La Cruz Herrera, ¿no? Hablándonos en el habitual informe de salud, con algunos accidentados, con algunos derivados, gente internada, y después hablar de nuevos profesionales, ¿no? Una kinesióloga, un endocrinólogo, un pediatra, y también hacer hincapié en el horario, ¿no? De 7 a 8, que es en este caso, ¿no? Para las extracciones de sangre, para los análisis, como todos bien sabemos, ¿cierto? Y la voluntad es lo que hay, dice el doctor, ¿no? No piensen, no digan por ahí, no, es falta voluntad porque vine y no me quería atender, no. Hay un horario que respetar y debemos ser conscientes de ello también, ¿no? Bueno, ahí está esto en materia de salud. Y quiero mostrar una imagen de una persona muy querida en el pueblo, me atrevo a llamarlo un personaje del pueblo también, como es don Sebastián, ya lo vamos a poner en pantalla, que también lo asisten en nuestro hospital, él va a curaciones, ¿no? Y bueno, el personal del hospital, bueno, vemos a Karina ahí, ¿no? En este caso, Karina Herrera y el chico Romero también, ¿no? Después de ir a buscarlo, traerlo para su asistencia médica, como les decía, a través de estas curaciones, y lógicamente también llevarlo hacia su domicilio, ¿no? Sabemos que se lo hace con toda la gente, pero bueno, justo nos encontramos con don Sebastián, le mandamos un saludo, es una persona que yo quiero mucho, ¿no? Que lo conocí siendo muy chico, también era del Valle de las Pampas, don Sebastián, y que bueno, es un personaje del pueblo que vive en otro lugar del pueblo, pero que siempre está presente en nuestra memoria, ¿no? Y ahí es de regreso a casa don Sebastián, y esa vieja frase que él tiene,
Eso vamos a estar haciendo, como dice Sebastián, ¿no? Bueno, señores, vamos buscando la última pausa en este Sanagasta Noticias. Cuando volvamos, vamos a opinar algo sobre los partidos de ayer del campeonato de Copa Roque Herrera y vamos a poner una nota, yo un poco les adelanté también, con el profesor Fernando Flores, quien dejó su opinión respecto a ese partidazo entre su club, Defensores de Boca, y el Atlético Sanagasta. La pausa, por favor. Comienzo de espacio publicitario. Si usted visita Sanagasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat. Con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat. Ahora también con servicio de masajes, desayunos y lo mejor para usted. Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas. 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a Sanagasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. Plan de Desarrollo Agropecuario, Chepes, nuevas instituciones, amparo contra los aumentos. En el puesto San Carlos, en la ruta provincial 29, el gobernador Sergio Casas realizó el lanzamiento del Plan de Desarrollo Agropecuario para los Llanos Riojanos. Para nuestros jóvenes tenemos que trabajar con políticas dignas que lo hacen crecer, que quieran su tierra. Y en ese sentido se enmarca este programa y en ese sentido quiero decirle que hemos conseguido un crédito que vamos a destinar los 19 millones para lanzar este programa que hoy se lanza acá en Chepes, en el campo Sol de Mayo, que después va a seguir por Chamical y que va a seguir por todos los llanos, por todos los departamentos de los llanos. Durante la gira de trabajo en la localidad de Chepes, el gobernador Sergio Casas, junto al intendente Cristian Pérez, inauguró en el barrio El Alto el nuevo jardín de infantes número 83, dando respuesta a una solicitud de la comunidad a una institución educativa cercana. Para nosotros como provincia es importante porque, como dije anteriormente, consolida la política de Estado que es educación. Solo con educación, con inclusión, el saber, la alfabetización, vamos a poder desarrollar y vamos a poder crecer todos juntos. Durante la presentación del Plan Agropecuario en Chepes, el gobernador Sergio Casas anunció su instrucción al fiscal de Estado y al ministro de Infraestructura de La Rioja para la presentación de una acción de amparo ante la Justicia Federal, con el objetivo de lograr que el gobierno nacional retrotraiga las tarifas de energía eléctrica a valores del mes de diciembre de 2018. Conjuntamente con todos este gobierno, diputados, intendentes, la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que retrotraigan por lo menos la energía a diciembre del año pasado, porque lo que hoy tenemos no podemos seguir pagando a ese precio de la energía. Bienvenido a una nueva tecnología. Bienvenido a Internet Platinum. Fibra al hogar de 100 megas. Sí, 100 megas para que bajes todos tus contenidos favoritos. Videos on demand, juegos online, compartí contenido en la nube y más sin interrupciones. Lo último en tecnología al alcance de tus manos. Plan Platinum 100 megas a solo 790 pesos por mes. Contratalo al 0800-555-8636. Nuestra web yparatodos.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales habilitadas. Internet para todos. Siempre con vos. Publicita con nosotros 384-363308. Comunicados de Canal 2 Sanagas. Autoservicio La Fortuna. En Autoservicio La Fortuna encontrás todo lo que necesitas: panificación, fiambres, lácteos, bebidas, productos de limpieza y para el hogar, verduras y la mejor carne de Sanagasta. Solo en Autoservicio La Fortuna. Autoservicio La Fortuna.
te espera con los mejores precios e increíbles ofertas. Vení, te esperamos en calle Carlos María Álvarez, esquina La Merced. Autoservicio La Fortuna. Según CAMESA, en su análisis del mapa nacional del costo energético por provincias, a febrero de 2019, La Rioja es la segunda provincia con la tarifa más baja del país. En una factura de 300 kilovatios hora, por ejemplo, en Catamarca, es de 1.241 pesos con 12 centavos. En Mendoza, 1.013 pesos con 54 centavos. Y en Córdoba, donde se paga la tarifa más alta, es con un valor de 1.581 pesos con 70 centavos. El mismo informe indica que por el mismo servicio, con la factura a 300 kilovatios por horas mensuales, La Rioja presenta una factura de 732 pesos, 05 centavos. Es decir, nuestra provincia continúa entre una de las tarifas más bajas del país y la región. Gobierno de la provincia de La Rioja. Muy, muy feliz. Para nosotros es la culminación de un proceso de 2 meses de arduo trabajo, en el cual intervinieron un montón de instituciones, el gobierno, privados, y todos con un interés superador que era salvarles la vida a estos dos cóndores, y después el desafío de reintegrarlos a su hábitat. Lo importante de todo esto es que nosotros debemos tomar conciencia como ciudadanos del mundo que la naturaleza nos da constantemente cosas de las cuales nos servimos, las que nos hacen posible la vida. Lo mínimo que podemos hacer es cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza y devolverle cosas a ella, como en este caso devolverle vida. Nada más lindo que la libertad que se te representa cuando ves un cóndor volando. El centro de Sanagasta se sigue vistiendo de fiesta porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa Sanagasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. Un día nos propusimos transformar el banco, mejorarnos, crecer y que vos lo hagas con nosotros. Nos modernizamos por dentro y por fuera para estar presentes en cada lugar donde vos estás, haciendo que todo sea más simple. Nos transformamos lanzando líneas de crédito a tu medida, porque creemos que tus sueños y proyectos son posibles. Nos transformamos para estar más cerca tuyo, para estar ahí, vayas donde vayas, en tu trabajo, en tu casa, en la calle y en cada paso que das. Lo hicimos avanzando, progresando, del lado de la gente y gracias a nuestra gente. Y es que hace 3 años creemos incondicionalmente en la capacidad de todos los riojanos para expandirse y mejorar día tras día. Lo soñamos y lo hicimos posible. Un día entramos a tu vida y junto a vos la cambiamos por completo, para siempre. Por eso, cuando tu banco se transforma, creces vos y evoluciona toda la provincia. Banco Rioja, el banco de todos los riojanos. La Rioja, esta tierra de mártires, la que Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera y Monseñor Angelelli abonaron con su sangre por amor al pueblo y al evangelio, es hoy la tierra bendita que recoge las semillas de la vida nueva. El 27 de abril a las 10 se realizará en la explanada del Superdomo, en el Parque de la Ciudad, la ceremonia de beatificación de nuestros 4 mártires riojanos. Desde la diócesis de La Rioja te esperamos para vivir la Pascua riojana, alegría del pueblo.
¿Sabías que a solo 30 minutos de la capital y en Villa Sanagasta existe un lugar único y mágico? En Sanagasta, Olivos de María. Vení, disfruta en familia, con amigos, festeja tu cumpleaños, tu noche de bodas y muchas cosas más. Catering, lunch, reuniones de trabajo. Aparte, ofrecemos decoraciones en fiestas, la mejor oferta del mercado. En Olivos de María tenemos todo para que pases el día que siempre soñaste y te sientas como en tu casa. Parrilladas, cenas y muchísimas cosas más. Olivos de María te espera por Avenida de los Maestros sin número. Te esperamos. Vení, disfruta con nosotros. Dejate llevar por los buenos lugares de Sanagasta. Olivos de María, siempre pensando en vos. Con el objetivo de defender las fuentes de trabajo riojanas, el gobierno provincial firmó un acta de acuerdo con empresarios y trabajadores de la industria. De esta manera, el Ejecutivo Provincial enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de protección del trabajador de la industria, que estará en vigencia hasta el 31 de diciembre, con la cual se reducirá al 50% la alícuota sobre ingresos brutos. Además, se creará un fondo compensador eléctrico de 30 millones de pesos para solventar parte de la demanda energética de las industrias manufactureras de la provincia. A cambio, las empresas que reciban el beneficio se comprometen a preservar las fuentes de trabajo. Hacemos lo mejor para La Rioja. Gobierno de la provincia de La Rioja. Se realizó la licitación de 15 nuevas viviendas destinadas a la localidad de Ulápiz. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, construirá las viviendas netamente con fondos propios de la provincia, dentro del Plan de Obras Públicas. El intendente del Departamento General San Martín, Rodolfo Flores, destacó su contento ante la realización de viviendas necesarias para las familias de la localidad. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, dejó en funcionamiento el área de laboratorio del Hospital Seccional de Pagancillo, Departamento Coronel Felipe Varela. De esta manera, se brindará un servicio esencial y requerido por los vecinos y zonas aledañas. El nuevo servicio funciona los días martes y jueves, de 7 a 9 de la mañana, con guardias hasta las 14 horas. Con el objetivo de proteger el ambiente de la provincia, el ministro de Planeamiento e Industria, Rubén Galleguillo, junto al secretario de Ambiente, Santiago Azulay, se reunieron con empresarios expertos en el tratamiento de residuos tecnológicos para analizar herramientas que permitan combatirlos. Desde La Rioja se facilitarán las condiciones para que los inversores lleguen a la provincia con propósito de cuidar el medio ambiente y generar puestos de trabajo. ¿Buscas un transporte rápido y seguro que te lleve de tu casa al trabajo? Que llegue puntual. Te ofrecemos transporte diferencial Virgen India. Últimos modelos, aire acondicionado y mucho más. Los 365 días del año, totalmente equipado para el transporte de personas puerta a puerta. ¿Hacia dónde te llevamos hoy? Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Haz tus reservas al 449-2010. Villa Sanagasta, La Rioja. Inde Espacio Publicitario. Bueno, estamos en el último bloque, el bloque que los días lunes le dedicamos nosotros al deporte, ¿no? A esta página deportiva. Y que sabemos que estamos ya en las instancias de semifinales, o cuartos de final, que es lo mismo en definitiva, en este torneo local, Copa Roque Herrera, y donde en este partido, o en estos, tendría que pluralizar porque han sido dos encuentros, en estos partidos, decía de semifinal, partidos de ida, se comenzaba en el día de ayer, donde el tiempo ha acompañado, donde el público ha acompañado, se comenzaba de manera protocolar, no con la presencia de los cuatro equipos de semifinales, como lo son Las Pampas, Club Defensor de Las Pampas, Club Atlético 10 de Mayo, Club Atlético Sanagasta y Club Defensores de Boca, ¿no? Les decía, con estos resultados que vemos allí en pantalla. Pero se comenzó de lo protocolar, con la terna arbitral, y los, en este caso, jugadores de las cuatro instituciones, paralizamiento de la enseña nacional y obviamente la enseña provincial, también el himno nacional argentino, nuestra canción patria, e inclusive en un momento también, en el primer partido,
se hizo un minuto de silencio a la memoria, en este caso, de sanagasteños que están con Dios. Hago referencia ya a la recordada María Narváez de Cera y también al amigo Micho Moreno, ¿no? Que sabemos que han sido del Valle de las Pampas, hincha de las Pampas, y que casualmente Club Defensor de las Pampas, junto al 10 de mayo, hacían la apertura de este partido de ida de semifinal, ¿no? Nosotros vamos a ir poniendo algunas imágenes, obviamente han sido muchas, por supuesto. Hemos transmitido los dos partidos, estamos hablando de 200 minutos, digo esto porque son 180 en los reglamentarios, los dos partidos. Pero bueno, hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de descuento y hay un tiempo de pausa de parte nuestra en la transmisión que hizo Multimedio Puerta del Sol. En este 10 de mayo, las Pampas, que han terminado empatados en cero, los dos tuvieron la posibilidad de abrir el marcador. Sabemos que en la instancia final se ven los mejores, ¿no? Y aparte hubo un duelo muy particular entre quienes hacemos prensa, Franco Lastra, que es fanático del 10 de mayo y quien les habla, Jorge Pozzoli, fanático de las Pampas, ¿no? En un duelo aparte le decía, porque hubo unas apuestas de por medio que hemos jugado, ¿no? Para este partido de ida y también ahora quedan para el partido, que la vamos a duplicar para el partido de vuelta. Le decía, mientras lo vemos, a Enzo Martínez, uno de los delanteros que tiene el equipo del 10 de mayo, en una de las tantas jugadas donde el 10 de mayo tuvo su posibilidad, ¿no? De abrir el marcador. Terminaba el encuentro. El saludo que nos parece cosa perfecta y correcta por ambos jugadores de escuadra. Y se iba a venir este partido con un sabor especial. Vamos a poner las imágenes que tienen que ver con los goles. Acá hubo seis goles, en este partido. Ya vamos a ir a los goles enseguida. Les decía, entre Atlético Sanagasta y también el Club de Boca. Un Atlético que comenzó demostrando por qué terminó primero abriendo el marcador con este gol de Ulises Ávila Páez, ¿no? Un golazo, podríamos decir, también por la definición que tuvo. En una jugada donde se pidió offside, no existe el offside, bajo ningún punto de vista. Está comprobado ante nuestras cámaras, les decía. Y un Atlético Sanagasta que comenzaba particularmente, a través también de su hinchada, a seguir creyendo en el equipo prácticamente, no digo invencible, ¿no? Porque en el campeonato perdió precisamente un partido, pero sí, digamos, un hueso duro de roer, voy a decir así, voy a ocupar esos términos, ¿no? Como es el Atlético Sanagasta. Un Atlético que salió con un planteo desde la táctica, ¿no? Que hace su técnico Meriño, con jugadores de contraataque. Bueno, ese es el primer gol, ¿no? Que lo estamos reiterando. Y vamos a ir buscando, y los otros goles también, reiteramos, son seis goles para este encuentro, les decía, entre el Atlético Sanagasta y Boca Juniors. Un tiro libre, ¿no? Acá hubo polémica en la jugada, ¿no? Para mí que el árbitro, mientras se está acomodando la barrera de Boca, ¿no? Inclusive no se acomoda la barrera y el Atlético convierte el segundo gol, ¿no? Vamos a ver, les decía, esa es la jugada, ¿no? Romero le reclama diciendo, se tiró, Ávila Páez le vendió, le daba a entender a Eric, a Eric Godoy, que es el árbitro, que de paso, como vemos, amonesta al arquero Carrizo, que también le reclama diciéndole, no existió la falta, no existió. El árbitro es la máxima autoridad, él interpretó de que se existía. Fíjese, Romero está de espalda ahí. Romero, por ejemplo, está de espalda a la pelota. Está hablando con los otros defensores, ¿no? Y por acomodar la barrera, en este caso, ¿no? El jugador Valle Nuevo, muy inteligentemente, patea y convierte el segundo. Estaba también tapado, Carrizo, digamos. Convierte el 2-0. Hasta ahí, digamos, luz verde, en este caso para el Atlético Sanagasta. Y estoy seguro que el hincha de Boca decía, bueno, por el horario en que estamos se nos está viniendo la noche. Pero después las cosas cambiaron. Falta un gol del Atlético Sanagasta, el tercer gol, en una jugada donde Romero pide falta,
Ahí no existe la falta también. De todas maneras, ¿no? Él quiere salir jugando desde el fondo, mientras vemos esta jugada que anunciaba ese gol. Sale Romero ahí, cae Romero, él entiende que es obstrucción, lo obstruye, no lo deja pasar, en este caso Gastón Anchava, y Anchava, al dejar seguir el juego, el árbitro Godoy, reiteramos, convierte en el tercer tanto, ¿no? Se va a festejar con su gente, con su banco. Y la gente de centro del Atlético endemoniada en ese momento, ¿no? En esa jugada que casi termina en gol también, pero que reiteramos, ¿no? Boca podía haber sacado esa plata del fondo. El árbitro interpreta que Romero se tira, Romero reclama la falta y convierte el tercer gol. Bueno, hasta ahí, señores, hasta ahí era Atlético. Ahí está el gol, lo podemos reiterar, Franco, el tiro libre de Romero. Vamos a ir, el tiro libre de Romero, le decía, hasta ahí estaba 3-0 el Atlético, ¿no? Romero tira al centro, la cabeza de Anchava, del macho Anchava, para decir, señores, estamos vivos. No está muerto quien pelea, dice la vieja frase, ¿no? 3-1, bueno, en un partido de fútbol 3-1 no es tanto como para preocuparse, teniendo en cuenta que era el segundo tiempo y que no faltaba mucho tampoco, ¿no? Y un Atlético que seguía jugando. Y se va a venir el segundo gol de Boca. Va a ser en un tiro libre que hace el chico Gurgones. Un tiro de esquina, en realidad, que hace el chico Gurgones. Para que el apóstol Pedro, el apóstol San Pedro, ya que estamos en Semana Santa, ante un llamado del técnico, digamos, de Jesús Emiliano, el Jesucristo, Pozzoli, que tiene con el banco Boca, le grite, Pedro, hace el milagro. Y Pedro convierte, el apóstol Pedro convierte el segundo gol para los ceneices sanagasteños. Y yo creo que ahí la idea de que a Boca se le venía la noche, creo que a Boca se le prendían las luces y al Atlético se le venía la noche cuando marcaba ese 3-2. Por ahí con Alexander Weyman, quien transmitió el partido, yo hice de comentarista, en un momento me dijo Weyman, yo tengo un presentimiento que Boca enseguida lo empata, ¿no? Pero bueno, claro, son cosas que uno presiente, son cosas que seguramente la hinchada ceneice también pretendía de que así sea, no así la hinchada roja del Atlético, y un partido que prácticamente ya estaba, digamos, en el cierre de este partido, con las luces encendidas, como vemos allí en el estadio. Un Boca que insistía, un Boca que jugó a lo Boca, usted sabe que Boca, siempre y cuando se siga llamando Boca en cualquier equipo de cualquier provincia, de cualquier lado, les decía, ¿no? Mientras vemos una de las tantas faltas donde el árbitro, en este caso, lo expulsa a Córdoba, el jugador le hace ver el acrílico rojo, de red card, dirían los ingleses, esa tarjeta roja, ¿no? Se va a los vestuarios y de acá va a venir el empate. Ahí está, en este caso, Gurgones. No, yo por ahí los confundo a Cristian con Kevin, ¿no? Yo digo que son como los barrios esqueloto, Gustavo y Guillermo, que eran muy parecidos, ¿no? Uno no sabía cuál uno, cuál era el otro, si bien es cierto, no son mellizos los Gurgones, pero son muy parecidos hasta en la forma de jugar todo. Bueno, ahí va Gurgones en el tiro libre, el rebote que da al arquero, y en este caso, allí está el jugador Nieto, ¿no? Para darle el empate, reiteramos, el 3-3, ¿no? Ahí está, ¿no? El gol, reiteramos, de Anthony Nieto, el 3-3, señores, y un partido que no sé qué iba a pasar si se jugaba, escuche, no 5 minutos, si se jugaban 2 minutos más, ¿no? Ahí está, señores, terminaron empatados, las cosas están, podríamos decir, bien, porque hagamos de cuenta que acabo con un punto cada uno. El partido de vuelta, los partidos de vuelta se van a jugar el domingo 28, teniendo en cuenta que el próximo domingo no se va a jugar al fútbol como consecuencia de Semana Santa. Esta mañana hablamos con Fernando Flores, con el profe Fernando Flores, más allá de lo que habló del plan Fine. Hemos dicho que es su opinión, su padre jugó en Boca, el recordado don Juan Flores, su hermano Juan Alberto Flores jugó en Boca, bueno, jugó en el Club Riojano, Río Capital también. Y Fernando Nasa, como conocemos, también jugó acá en Boca. Ayer como hincha lo vivió y lo sufrió de esta manera. Bueno, y ya en la parte final, ¿no? Junto a Fernando Flores, ha hablado en materia deportiva. Sabemos que es un hombre de familia futbolera, ¿no? De grandes jugadores como han sido los Flores, no es porque estés presente.
y hoy como hincho, un poco sufriendo, ¿no? De detrás del alambre, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí, no estaba yendo a la cancha, ¿no? Y comencé ahí el domingo pasado, ya en las instancias finales del campeonato. Y yo como hincha de Boca, ¿no? Siento mucho cariño, un sentimiento muy grande por esta camiseta, por este club. Y ahora en el rol de hincha, sufriendo detrás del alambrado. Pero bueno, el equipo nos viene dando muchas satisfacciones. El partido anterior para ingresar a semifinales, disputaron un muy buen encuentro los muchachos, pudiéndole ganar a un muy buen equipo como es el 10 de mayo y poder entrar a estas instancias finales. Y bueno, y ayer un partido tremendamente disputado contra el Atlético Zaragasta, muy buen equipo el Atlético Zaragasta, para mí de los que yo vi, de los que me comentan los muchachos, futbolísticamente es uno de los mejores, de los equipos que mejor juega al fútbol, tiene jugadores de muy buen pie. Y Boca también fue un duro rival para el Atlético Zaragasta. Estuvieron a la altura los muchachos de Boca, poniendo garra, poniendo corazón, y así pudieron remontar este resultado adverso, 3-0, que no es fácil ante un muy buen equipo como es Centro, no es fácil, pero los muchachos con ese empuje, con esas ganas, ¿no? Y nosotros empujándolo desde las tribunas, con la experiencia de pariente, de Jonathan Romero en el fondo, de Diego Herrera, de José Córdoba, son los más experimentados, y es contagiando las ganas, la actitud a los chicos más jóvenes, con ese ímpetu logramos remontar este resultado y que nos abre la puerta, ¿no?, para poder acceder a finales el próximo domingo. Ahí está Fernando el Nasa Flores, como lo conocemos, le mandamos por supuesto un saludo a un querido amigo, qué jugadorazo el Nasa también en su tiempo, no lo mismo que Beto, tuve la suerte de verlo los dos, yo no al padre de ellos, que fue un jugadorazo, don Juan Flores también, ¿no? Y ayer se me cruzó por la mente en un momento, se me vino a la memoria su clásico entre el Atlético y Boca, un partido donde Pedro el Bruja Nievas, ¿no?, jugando para el Atlético Zaragasta casualmente, le convertía goles, ¿no?, en una tarde inolvidable para los Diablos Rojos, o viceversa, en aquel Boca, con aquellos golazos de Don Fito, el Chuña Romero, que por suerte lo tenemos con vida, en golazos y en partidos inolvidables donde se sacaban chispas, como se dice vulgarmente en el fútbol. Esperemos que en el partido de vuelta, obviamente, gane el mejor. Estamos en la parte final, vamos a ir al Infoclima, en este caso, como lo acostumbramos a hacer en cada uno de nuestros programas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Inicia este martes con excelentes condiciones de tiempo en la franja central del país. El viento que ahora sopla del sector norte, lo que va a estar aportando humedad, pero sobre todo un ambiente agradable. Y en el noroeste argentino, algunas lluvias sectorizadas en la provincia de Jujuy y Santiago del Estero. También en el extremo sur se prevén algunas lluvias y esto porque avanza un nuevo frente frío. Cielo parcialmente nublado a despejado en el norte del litoral, con temperaturas que van a estar alcanzando los 30 y los 31 grados. Pero un maravilloso martes para todos los que viven en la región central, porque se descarta cualquier probabilidad de lluvia. Eso sí, habrá porcentajes altos de humedad porque el viento sopla del sector norte. Temperaturas por la tarde agradables, 25 en la provincia de Buenos Aires, 26 en la provincia de Córdoba. Todo esto bajo un cielo parcialmente nublado a cubierto. Y si estás en la región de Cuyo, excelente martes porque el cielo permanecerá parcialmente nublado con máximas que van a estar alcanzando 27 grados. Y más al noroeste argentino, algunas precipitaciones sectorizadas pero con mejoras temporarias, sobre todo en la provincia de Jujuy y Santiago del Estero. Ahora viajamos a la Patagonia Argentina, donde hay inestabilidad de tiempo y esto se debe a que un nuevo frente frío se está aproximando, dejando algunas lluvias en el sur de la región con mejoras temporarias, pero para Neuquén y por supuesto Río Negro el cielo permanecerá parcialmente nublado con temperaturas que van a estar alcanzando este martes 29 y 26 grados. Bien, y ahora te invito a ampliar estas y otras informaciones en materia del tiempo en nuestro portal en la web infoclima.com. Bueno, ahí estaba el Infoclima, ¿no? En este caso con Flor Medina, hablábamos de La Rioja, con una mínima de 16 grados y una máxima de 29 para las próximas horas, y lo que sí, nublado, ¿no? Pero bueno, lindo el clima, señores, prácticamente un clima
primaveral o de otoño, no de otoño en definitivo, tiene que ser menos acá en San Agasta, ¿no? Tiene que ser temperatura en descenso, pero son días prácticamente primaverales en este otoño 2019. En la parte final, como acostumbramos, nos vamos a despedir con música. Yo les voy diciendo de que vamos a estar hoy a partir del nuevo día a la 1 de la madrugada en la pantalla con San Agasta Noticia. También ya en este día martes 16 vamos a estar a partir de la hora 13 en diferido y el próximo miércoles, si Dios y la Virgen así lo permiten, en vivo a partir de la hora 20. Lo dejamos con las voces de Orán, ¿para qué? Es el título de esta hermosa chacarera y como acostumbro a decir, nos vamos, chao, gracias y hasta siempre. ¿Para qué quiero mis brazos si no te puedo abrazar? Que me mutilen, prefiero tirar mis miembros al mar. Del cementerio, aunque vaya envuelto en oro, no tenderé, no tenderé para él regreso. Baila, Dictama. Si no te puedo llevar.